abençoar também. Señor, damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das, Padre Santo. En este momento, Señor, nos ponemos todos en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor, dirigiéndome, Padre, y tocando el corazón de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor. Que es tú quien va a hablar, Señor, no yo. Padre Santo, yo te pido en esta mañana que tú nos bendigas a todos, nuestros corazones y que podamos aprender, Señor, de ti cada día, Señor. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Cuando lo tengan, me dicen un momento. Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Dice, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hacemos algo. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, todos sean de un mismo sentir, compasivos, amados, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que les traigas bendición. Ahora, vamos a Efesios. Chapter 5, verse 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador.
Cuando nosotros nos casamos, when we get married, hacemos una promesa ante Dios. Prometemos amarnos, respetarnos y sernos fieles. Estar juntos en las buenas, en las malas. Hacemos un montón de promesas, las cuales a veces no cumplimos. A veces no nos conocemos lo suficientemente como para llevar un matrimonio como debe de ser, ¿verdad? Yo recuerdo antes, los matrimonios duraban, como decía, como dice la palabra, ¿verdad? Hasta que la muerte los separara. Pero ahora, no es así. Se casan. Si a los 2-3 meses ya no se sienten bien, que dicen, nos divorciamos. ¿Por qué? Porque a veces no nos tomamos la paciencia, ¿verdad? De conocernos realmente. Los matrimonios de ahora, yo los miro muy inseguros, porque a veces todavía ni se casan. Y ya se están queriendo dejar. Por eso yo pienso que ahora la salida más fácil para los jóvenes es que primero viven juntos y si les conviene se casan y si no, no se casan. Pero ¿saben por qué pasa eso? Por nuestra ignorancia. Porque nosotros a veces no confiamos en Dios. No clamamos a Él. Cuando nosotros, desde que decimos que nos vamos a casar, pusiéramos todo en las manos de Dios, Él se encargaría de darnos la victoria. Cuando un matrimonio está bajo la bendición de Dios, todo sale bien. Todo sale bien. ¿Por qué? Porque lo llevamos a Él como nuestro guía y lo ponemos primero que nada en nuestras vidas. Por eso, precisamente, ahora los matrimonios no duran. Porque nos olvidamos de tener a Dios por delante. Cuando un matrimonio está bajo la dirección de Dios, es un matrimonio feliz. ¿Por qué? Porque Él está en medio de nosotros. El matrimonio, dicen, antes decían, el matrimonio bueno o malo lo hace la mujer, pero no es verdad. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio es de dos personas. Entonces, yo digo, los matrimonios antes, ¿por qué duraban tanto? Los hombres de antes eran malos. Eran malos, yo me acuerdo. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, cómo sufría con mi abuelito. Le pegaba por todos, hasta porque le dijo, mira, no barriste bien ahí, dejaste una basura. Le ponía sus trancazos y ya, y mi abuelita barría para que no le pegara. Ella
En vez de que ella le diera gusto, cuando él llegaba, ella se asustaba. No hallaba ni dónde meterse. Y es que, en realidad, las tenían asustadas. Tal vez por eso ellas duraban tanto. Ahora no, ahora con la pena les amenazan y ya les quieren echar a la policía. Ya los quieren meter a la cárcel. Entonces, ¿dónde está la paciencia? Para un buen matrimonio se necesitan varias cosas y les voy a mencionar muchas. La primera, amor. La segunda, paciencia. La tercera, comunicación. La cuarta, confianza. Esas cuatro cosas son bien importantes en un matrimonio. Si usted tiene esas cuatro cosas en su matrimonio, es feliz. Y teniendo a Dios primero, que hay cuatro cosas. Porque Dios lo dice: la fe, la esperanza, el amor. Y yo le pongo otras cosas más: paciencia. Paciencia. Comunicación. Un matrimonio donde no hay comunicación en la pareja no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se tiene confianza, no se pueden contar nada. A veces los maridos son celosos. Y la mujer tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque él no le da la suficiente confianza. No confía en ella como para que ella pueda contarle todo. Y de ahí es donde viene todo el problema. A veces la mujer descuida al marido. A veces el hombre descuida a la mujer. Ahí es donde el marido se le pasa por enfrente una mujer más arreglada o como sea que la esposa, y ya dice: no, esta está bonita, ¿no? La que tengo en la casa. Porque nos descuidamos. Descuidamos nuestra persona. Descuidamos a veces nuestro arreglo, nuestra higiene, nosotros mismos. Y hacemos que el marido, pues ya no nos mire igual. El hombre también debe de arreglarse. Debe de ser limpio. De tener detalles. A nosotros las mujeres nos gustan los detalles. Y a los hombres también. Si yo tengo mi marido, yo le digo: oye, pues cámbiate, arréglate. Es cuando a veces uno también de mujer pierde el interés en el hombre, porque el hombre pierde el aseo, pierde todo. Se encuentra uno perfumadito, uno que bien cambiadito, y pues ya le llama a uno la atención. Es cierto, dígame si no es cierto. Yo digo, el hombre debe ser detallista con la mujer y la mujer con el hombre también. Los dos, porque son una pareja. Entonces, yo digo, hay que decirle al marido: mira, hoy te ves bien, te ves guapo. Y el hombre también, decirle a la mujer: mira, ay, qué bonita amaneciste ahora, aunque sea mentira, pero de aquí pasa. Uno se la cree. Uno se cree que es verdad. Amanece bonito.
Es que a veces de verdad nos descuidamos tanto. Sobre todo, fíjense, en un matrimonio lo importante que es la comunicación, la convivencia, la alegría de conversar, de sacar temas bonitos, que te diviertan, que te rías, que te sientas contento. Porque a veces es que los maridos también amanecen con una cara de limón, que la verdad. ¿Qué es eso? Sí, amanecen con una cara que parece que chuparon un limón. Y no, eso no. Sobre todo hay que levantarse con una sonrisa. Una sonrisa, sobre todo que estamos bajo la gracia de Dios. Somos gente contenta. Somos gente contenta. Entonces, yo quiero que vayamos al proverbio 5. Para que vean lo que nos dice el Señor en ese proverbio. Yo, a mí me encantan los proverbios. Fíjense nomás lo que nos dice aquí. ¿Ya lo tienen? Dice, y sea bendito tu manantial. Quisiera leérselos todos, pero ustedes no pueden leer en su casa ese proverbio para que ustedes vean lo hermoso. Dice, y sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva llamada Gacel, amada, como sierva amada y graciosa Gacela. Sean sus caricias, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Verdad que no necesitamos ir a buscar otra gacela por ahí? Ni tampoco otra persona, porque en la casa tenemos, lo que tenemos en casa, lo tenemos que valorar, lo tenemos que amar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos lo dio. Y aparte de que nos lo dio, nosotros lo escogimos. Así que, pues, si nos tocó bellito, pues, escogimos nosotros. Si nos tocó bonito, pues, qué bueno. Hay que gozar, pues. Nosotros lo escogimos. Es bueno, nuestro gusto. Entonces, yo digo una cosa. Hay que pensar, cuando nosotros nos vamos a casar, hay que pensar muy detenidamente lo que es el matrimonio. Porque hacemos tantas promesas hacemos, que a la hora de la hora no las podemos cumplir. Pero cuando tenemos a Dios con nosotros, recuerden que dice su palabra, que con Cristo todo lo podemos, que nos fortalece, que nos fortalece. Él nos ayuda a seguir adelante. Y si uno ve que una relación está mal, o que en tu matrimonio hay algún problema que te está afectando y que tú estás sufriendo por eso, tienes que pedirle a Dios, orarle a Dios para que Él te dé la respuesta de lo que tú esperas. Porque sabemos que Dios, Él no nos va a abandonar. Y si nosotros le pedimos con todo nuestro corazón, si ¿cuántos matrimonios no han estado a punto del divorcio? A punto de divorciarse. Por cosas que pasaron en sus vidas y que... Pero también existe el perdón. Donde si cometemos alguna falla, podemos pedir perdón. No hay necesidad de desbaratar un matrimonio de muchos años cuando existe el perdón y podemos perdonar. Yo meditaba mucho en esta palabra, porque yo en realidad mi matrimonio no fue tan bueno.
tenemos que amar a nuestros maridos. Tenemos que ser un ejemplo, como quien dice, para que otras personas que no conocen de la palabra crean. Si no, ¿cómo van a creer? Si están viendo que nosotros, el ejemplo que estamos poniendo, un matrimonio cristiano siempre tiene que ser un ejemplo para todos los matrimonios inconversos, ¿o no? A veces uno se casa. Cuando yo me casé, yo no era cristiana, mi esposo tampoco. Nos llevábamos de maravilla, vamos a ser iguales. Pero al poco tiempo de que yo me casé con él, yo empecé a ir a la iglesia cristiana. Y ahí empezaron mis problemas míos. Porque él no creía. Y yo le decía, vamos y vamos. Dice, no, tú vas a que te laven el coco allá nomás. Yo no quiero ir. Y muchos años me duré así con esa lucha. Duré más de 15 años yo hablando de mi marido. Y sufriendo y aguantando todo. ¿Y saben una cosa? Al final, Dios me dio la victoria de lo que yo tanto quería. Yo clamaba al Señor pidiéndole por él, para su salvación de él. Yo sé que él, al final de sus días, él aceptó, él ya venía a la iglesia, él se bautizó. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque cuando uno pide con fe y esperando y sabiendo que lo va a recibir, lo recibes. Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. Porque no hay una oración de un gusto que Dios no conteste. Entonces, ¿qué problema podemos tener tan grande que Dios no lo puede dar solo? Yo siempre lo he dicho, que Dios es nuestro Salvador. Porque si no hubiera sido eso, Él no hubiera venido a morir por nosotros. Y por eso les digo en esta mañana a los matrimonios que están aquí, pues casi nomás uno. Bueno, varios. Amén a sus esposas y a sus esposos. Amenlos. Respétenlos. Háganles saber que los quieren, que los aman, para que ellos también. Más cuando ya tenemos niños de por medio, que hay niños de por medio, que tienen que estar más unidos y ver, que ese niño vea desde niño, desde chiquito, el amor que sus papás tienen. Bueno, yo quiero decirles en esta mañana que yo pasé por muchas cosas tristes en mi vida. Cuando conocí a Dios y cuando no lo conocía, mi papá siempre me hablaba de Dios. Aunque él era católico, pero él me leía la Biblia y él me explicaba. Cuando él nos leía un versículo, él nos lo explicaba. Él decía, Dios escribió la Biblia para que todos nosotros la leyéramos y aprendiéramos de su palabra. Yo pienso que si mi padre hubiera tenido la oportunidad que yo tuve, quizás él hubiera sido una gran persona, un gran conocedor de la palabra. Porque él siempre nos enseñaba a todos.
Por eso yo digo que debemos de pensar un poquito más en lo que es la seriedad del matrimonio. Para nosotros poder guiar a nuestros hijos en el buen camino y enseñarles lo que es el matrimonio, nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos. Y yo con esto me retiro y que Dios los bendiga a todos. Espero no haberme pasado de minutos.